El presidente Luis Arce Catacora destacó que el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia Santa Cruz atendió a su primer paciente oncológico. Se trata de un varón oriundo de la provincia cordillera que comenzó un tratamiento con quimioterapia por un cáncer en la lengua. Anoticiado de la inauguración del Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia en Santa Cruz, Víctor junto a su hijo llegó desde la provincia cordillera y hoy se convirtió en el primer paciente en recibir quimioterapia. Estamos combatiendo el cáncer con la mejor tecnología, manifestó el mandatario por medio de un mensaje de Twitter. El enfermo con cáncer solicitó información de los requisitos necesarios para su atención en el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia Santa Cruz. 3 días más tarde retornó con los documentos que le fueron solicitados y tuvo su primera consulta con los especialistas en oncología. El hijo del paciente dijo que su padre dejó de sentir un dolor en la lengua que le aquejaba hace tiempo con el tratamiento recibido. Está estable ahorita porque eso... La quimioterapia le calmó un poco lo que estaba doliendo hace rato. La quimioterapia le calmó, dijo. El joven mencionó además que se siente ahora más tranquilo con los servicios que ofrece el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia Santa Cruz para la lucha contra el cáncer, porque así su padre dejará de sufrir por varios problemas que tuvo en el pasado, como el ir a centros médicos cuyos médicos le proporcionaron medicamentos que no solucionaron su padecer y hasta efectuaron diagnósticos errados. Me siento más tranquilo, ya los especialistas le atendieron bien, subrayó. El Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia Santa Cruz fue inaugurado el 23 de septiembre de este año y hasta el momento tuvo la visita de más de un centenar de personas, quienes solicitaron información para beneficiarse con sus servicios que utilizan tecnología nuclear de última generación. Buenas noticias para los bolivianos. Estamos saliendo adelante.